como un acto de verdadera penitencia. Hoy, personas participarán en la procesión del silencio, que saldrá del Templo de la Cruz, llegará al Jardín de Obregón y retornará a la cruz. Se espera que las hermandades lleven el siguiente orden durante el recorrido. Adelante, el heraldo, damitas y niñas que llevarán las signias de la pasión como son. Corona de espinas, esponja, lanza, lienzo de la Verónica, llaves de San Pedro, entre otras. Apóstoles, luego seguirá la hermandad de niños de catecismo vestidos de color blanco, hermandad del Señor de Esquipulas de negro, hermandad de la Virgen de los Dolores formada por mujeres. Los integrantes de la Hermandad de la Cruz irán de gris, la Hermandad del Señor de la Cañita de rojo, Hermandad del Señor del Gran Poder irán de blanco y morado. La Hermandad de la Virgen de la Macarena serán mujeres las que participen, Hermandad del Señor de la Soga al Cuello, el Señor de la Piedad y finalmente Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. Estas serán las hermandades que tomarán parte en la procesión del silencio, como lo han hecho desde 1968, año en que se inició esta marcha por las calles del centro de la ciudad. Perdidos en el anonimato, tras la obscura capucha que algún día dicen instituyó Juan Belmonte, transitan lentamente sobre los rosados adoquines, manteniendo el inquietante silencio que le da el nombre a su pesado caminar. Las cadenas en unos, los pesados leños en los otros, el velo tapando el rostro de aquellas, la procesión del silencio renace cada año con singular fuerza, la fuerza de un silencio que encierra secretos indescifrables. Todos, como una sola persona, se acogieron a ese silencio, solo roto por el constante y monótono retumbar de los tambores que tantas cosas guarda. La procesión del silencio llenó de nueva cuenta las calles queretanas, con todas sus hermandades y con las también silenciosas imágenes que a hombros de los caminantes destilan sufrimiento a su paso.
La tradición, tal como ahora se ve, data de hace muchos años, cuando se decidió ampliar aquella sencilla ceremonia del santo entierro, que en el Templo de la Cruz se presentaba invariablemente cada Viernes Santo. Las primeras hermandades que tomaron parte en la silenciosa ceremonia religiosa fueron el Señor del Gran Poder y la del Señor de Esquipulas. Hoy, otras muchas se les han unido en su peregrinar. Algunas entre 25 y 40 componentes, otras que llegan al centenar. Cuando del Templo de la Cruz salen, los anónimos participantes, apenas minutos antes de que una muchedumbre agolpada a su paso se les una en su fervor, una interna e intensa preparación espiritual llega a su fin. 3 días antes, los activos participantes en esta tradición religiosa inician un retiro espiritual en el mismo Templo de la Cruz. En el retiro se intercalan pláticas sobre una auténtica conversión interior y la necesidad de que el sacrificio de la procesión sea ofrecido por los pecados comunitarios. Así, cuando los anónimos caminantes atraviesan las calles queretanas, el proceso de conversión ya iniciado en su interior. Quizá por ello el silencio es más impresionante. Desde la hermandad del Niño del Catecismo, con sus ropajes blancos, el misterio empieza a protagonizar la tarde, una tarde que pronto se convirtió de noche. El negro de las togas y capirotes de la Hermandad del Señor de Esquipulas, una de las fundadoras de esta tradición, se vuelve tradición, se vuelve imponente. Otros muchos colores aparecen sobrios al paso de los anónimos participantes. El blanco y rojo de la Hermandad de la Santa Cruz, que arrastra cadenas. El gris de la Hermandad del Santo Entierro. El verde de la del Señor San Juan. El blanco y el morado de la del Señor del Gran Poder. El guinda de la del Señor de la Cañita o el morado y amarillo del Señor de la Piedad. Como Belmonte en la procesión sevillana, que se cubrió el rostro para no ser reconocido, los hombres descalzos que participaron en la edición queretana de esta tradición religiosa permanecieron al cubierto tras los capirotes misteriosos que solo dejan entrever los ojos. La procesión del silencio cuenta al parecer con antecedentes mucho más remotos, pues se dice que ya en la época de la colonia, la majestuosa ciudad de Querétaro era escenario durante los días de la Semana Mayor de diversos actos religiosos, entre los que destacaban procesiones de fervientes católicos, haciéndose ayudar por las arcadías existentes en el Querétaro de entonces y por alguna de las personas más notables de la sociedad, las que participan activamente en las caminatas.
Los españoles y los indígenas, lógicamente dadas las costumbres de aquellos años, se dividen para realizar procesiones, pues mientras los ibéricos lo hacían por su parte, los naturales conjuntaban sus creencias ancestrales y su nueva fe en estas celebraciones de Semana Santa. Desde entonces el color negro representó una pieza fundamental del acontecimiento, pues los caminantes de entonces vestían con sus mejores galas en torno, acompañados de sombrero de picos y plumas que resaltaban su figura. Pero quizá el antecedente más directo de nuestra actual procesión del silencio era una caminata que realizaban muchos desde el templo de Santa Clara hasta la de San Francisco. Esta procesión se realizaba en silencio, como que en el último cuarto de siglo hemos presenciado los viernes de la Semana Santa Mayor en Querétaro. Las hermandades del Señor del Gran Poder y del Señor de Esquipulas fueron las primeras en participar en esta versión contemporánea de la silenciosa procesión y siguen siendo una parte fundamental de la misma. Los colores blanco y morado de la hermandad del Señor del Gran Poder y el negro de la del Señor de Esquipulas se descubren a lo largo de la larguísima procesión humana en la que en la fe y el misterio se deja sentir con intensidad. Y también, como cada año, el claro día que vio iniciar la procesión con los ropajes blancos de los niños del catecismo, pronto se volvió oscuridad para envolver aún más de misterio alguna de las principales calles citadinas. El insistente sonido de las cadenas arrastrándose, el monótono golpeo de las baquetas sobre los tambores y el llanto de algún niño espectador fueron los únicos ruidos que interrumpieron como cada Viernes Santo el paso de esos seres anónimos que expiran sus culpas bajo una cruz de madera como otros tantos la expiran a cada paso de la vida, a cada silencioso peregrinar. Y a pesar de ser siempre la misma, la procesión del silencio queretana cambia con cada año. Esta fiesta popular religiosa está muy arraigada en la sociedad de Querétaro, en la que participan diversos sectores de la sociedad. En la preparación de la misma, la Iglesia exige una serie de elementos de reconciliación espiritual en los creyentes para poder participar en tal evento. Cabe señalar los alcances de esta celebración, ya que anualmente se lleva a cabo durante el Viernes Santo por la tarde, atrayendo a un gran número de turistas de diferentes partes del país, además de residentes. Según los católicos, es una manifestación de fe, mortificación y penitencia que realiza el Viernes Santo por la tarde con el fin de dar testimonio público de su unión con Cristo Redentor en el recuerdo de su pasión, muerte y resurrección. No es un acto de exhibicionismo,
porque quienes participan se ocultan en el anonimato del capirote si son hombres, o velo negro si son damas. Tampoco es un acto de triunfalismo religioso, porque se realiza con el espíritu humilde de quien se arrepiente de sus pecados, que han hecho sufrir grandemente a Dios, y con ella se reconoce culpable el hombre pecador. No es un acto de hipocresía o fariseísmo, porque quienes participan activamente se han preparado en el interior con reflexiones espirituales y además poniéndose en gracia de Dios por el sacramento de la reconciliación. Es un escape masoquista, como algunos lo califican en sus inicios, porque de ninguna manera refleja la perversión de gozar bajamente con el maltrato que otros puedan producir. No es un acto meramente turístico, porque ha nacido del mismo pueblo, creyente en los momentos de manifestar piadosamente el dolor interior y sincero por la muerte de Cristo y el profundo dolor de María.